lamentó el no haber podido sacar resultado positivo con los equipos de las tres categorías en sus partidos frente al UTC de Cajamarca. El técnico de Cerrato Pacasmayo, Carlos Luque, no busca justificaciones, pero dio a conocer que son cosas del fútbol que suelen ocurrir, sobre todo con divisiones de menores donde no hay presión para ganar, sino para ir ganando experiencia, en donde hay necesidad de jugar todos los partidos que se puedan. Las tres categorías, bueno, nos sumamos, pero bueno, yo resalto algo bueno, chicos van... Y eso es normal en los primeros, el equipo profesional también, el tema climático también les afecta, fisiológicamente al chico no pudo responder. Y el fútbol es momento, si teníamos oportunidad para hacer gol no lo hicimos y eso nos pasó la factura del momento y no pudimos concretar también. No hemos tomado en cuenta el tuvieron los chicos, ahí recién esta fecha, Dios mediante, van a entrar dos o tres chicos por categoría. Recién, ahora sí vamos a tomar en cuenta a unos chicos que bueno, para que el nivel mejore entre los grupos. Luque agregó que en el transcurrir del campeonato veremos equipos de Cerrato más compactos e incluso metidos en la final de Lima, pese a sus limitaciones que son por ahora pasajeras. Bueno, y los elementos que estaban entrenando en Manucci ya regresaron, ¿cuál es la situación de ellos? Bueno, yo creo que acá en este tema de esta categoría el profesor Calín Delgado en la sub-17, sí, los chicos, bueno, los que se habían eran cuatro, han llegado tres. Chico Alberto, el chico Alex y el chico Ricardo. Creo que, bueno, yo creo que también el margen de la orientación de sus padres y el camino que ellos están abriendo ahora, yo creo que la formación va a ser importante. Yo creo que ellos, en esa etapa de formación que tienen, lo que ellos tienen que demostrar, de la parte de la lealtad a la parte de identidad, que se muestre en un campo de fútbol para que ellos puedan desarrollar todo su talento. Entonces ellos tienen que ser agradecidos en este club. Bueno, estos son momentos que pasa el jugador, hoy día estás acá, mañana estás acá, pero yo creo que la frase más importante es ser agradecido. Creo que en ese momento la ilusión de ellos por estar en Manucci, como cualquiera quiere estar, creo que ellos se ilusionaron, pero después creo que con el aliento de los padres, también hablaron con el profesor Calín, creo que también por la experiencia que él tiene, le ha pasado también esto, entonces les ha tratado de guiarlo de la mejor manera para que ellos tomen una mejor decisión, que eso le va a seguir para su mejoría en su proceso que ellos van teniendo.